y de conocer una gran historia que se ha estrenado este viernes. Yo me quedo comiendo las palomitas mientras lo veo. Hasta ahora. Una mujer de corazón ardiente que fundó una congregación y dio su vida por los más pobres. Así fue Ana Josefa, o mejor dicho, Petra de San José. Hoy conocemos a parte de su reparto para saber más sobre la vida de esta beata española. Aunque es una vida pequeña, pequeña en relación pues con lo último que habíamos hecho en la vida de Claret, es muy interesante porque tiene una mística especial con San José y bueno, pues nos gustó la idea y al final, pues a finales de verano de 2020 nos decidimos a llevar la peli a la pantalla. Enseguida dijimos, bueno, esta es una santa extraordinaria, es beata todavía, pero tiene aventuras, tiene una cantidad de incidencias tremendas, es una de las poquísimas personas en el mundo que han tenido apariciones de San José en vivo. Ana Josefa es una chica súper vital, con mucha energía, es encantadora, es magnética, es de estas personas que dices, tienes algo especial. Petra de San José tiene mucho que ofrecernos al mundo actual porque lo que cuenta en sí la película creo que es muy actual, ¿no? Que es la lucha por los pobres, por los indefensos, por los desamparados. Una persona que se dejó llevar por su vocación, por esa llamada que sentía de Dios para darlo todo a los pobres. Sigue habiendo muchos desamparados, esta pandemia nos ha puesto en relieve esto, ¿no? Y creo que nos interpela para preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por toda esta gente. Es una vida interesantísima y es, yo creo que, de obligatorio conocimiento. Pero no la conocía y yo espero que con esta película pues ayudemos o contribuyamos a su difusión y su conocimiento. Trabajar un personaje con tanta profundidad, al fin y al cabo, es un biopic sobre una persona real. Pero poder conocer el interior de esta mujer, gracias a todos los testimonios que había, a todas las obras que hizo, a toda la gente que le siguió y que la conocía, yo como actriz me siento muy afortunada. ¿Qué nos enseña más la madre Petra? Pues actuar contra viento y marea y sin escrúpulos ninguno y sobre todo hacer aquello del Evangelio, ser sal de la tierra, ¿eh? Todo va a salir bien. Una mujer que confiaba en que al final las cosas iban a salir bien, tenía mucha confianza en que al final todo iba a salir bien. Y creo que es una virtud que no todo el mundo tiene.